Hola, ¿cómo están? Familia gimnasiana, estudiantes, padres de familia, compañeros docentes, muy buenos días. Bienvenidos a este 26º Festival de Danzas Gimnasial, en donde tomaremos la modalidad virtual. Tenemos unos ciclos preparados para ustedes, para que puedan apreciar ese sentido artístico, ese amor hacia la danza que tienen nuestros estudiantes. Un placer, muchísimo gusto. Mi nombre es Cristian Guatame, soy docente de danza en la institución de determinados grados y soy coordinador de gestión cultural. Me encuentro con mi compañera y colega, la licenciada Erika Guerrero, quien le orienta danza a los niños de la primera infancia y un poco más avanzados. En el día de hoy vamos a traerles una propuesta bastante colorida, bastante llena de vida y magnífica. Vamos a empezar con el ciclo número 1. Profe Andrea. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este festival. Como lo mencionó el profesor Cristian, efectivamente, pues lidero los grupos más pequeños, en este caso los grupos de kinder, transición A, transición B, y los grupos de primero y grado segundo. Él nos mencionó, pues decías que era muy colorida, efectivamente, es algo muy colorido y también algo muy trascendental. Entonces, en este ciclo, vamos a encontrar algo de música moderna. De pronto vamos a irnos como a los años 20, 50 y 70 y vamos a conocer un poquito de la historia y por qué es tan trascendental esta historia, ¿no? Ok, es decir que el ciclo número 1 lleva por temática la música moderna. Esa música antigua, esa música ochentera, música disco, no sé, se me ocurre, rock and roll, entre otros, claro que sí. Bueno, y este ciclo número 1 lo conforman los cursos de kinder, transición A, transición B, 101 y 102. Y grados segundos, 201, 202 y 203. Vaya, son bastantes estudiantes que logramos mostrar en este video. Para eso tuvimos que utilizar varias herramientas metodológicas y virtuales para llevar esa danza, para llevar ese arte hacia sus hogares. Bueno, vamos a iniciar entonces con este espectacular ciclo. Pásenla muy bien. Oídos atentos. Música modernista o moderna. Se refiere a la música de la tradición europea escrita, elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975. Fue precedida por la música del romanticismo y postromanticismo y sucedía por la música clásica contemporánea. El momento exacto en el cual terminó el modernismo e inició la música contemporánea. Es todavía motivo de debate entre los expertos y en ocasiones equipara la música moderna con la música del siglo XX, aunque esta última abarca un tiempo cronológico en lugar de un periodo estético. La música moderna está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo, el cual tienen como principio la ruptura con la tradición y la permanente innovación. Debido a esto, está estrechamente ligada al vagabundismo, a diferencia de los periodos anteriores. Prácticamente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya sea simultáneamente o por etapas. Años 20 o los dorados años. Se les llamó los felices o los locos, o los dorados años 20. Audacia, música, un mundo nuevo. Después de los rigores de la Primera Guerra Mundial, en la década de los años 20, Estados Unidos vivió un periodo de bonanza económica, que abarcó también lo social y cultural. Ya sabemos cómo terminó, con la caída de la bolsa en Wall Street en 1929 y la Gran Depresión del 30. Fueron años de esplendor en las artes, en la comunicación y en las costumbres, donde se gestaron expresiones culturales decisivas para el siglo XX y grandes influencias para el XXI, al que el periodo dorado vuelve a nosotros a través del cine, de la mano de películas como Medianoche en París, creada en 2011, la más taquillera de Woody Allen. Algunos géneros que encontramos en estos años son Charleston,
ragtime, el Nueva Orleans hot jazz o el blues. Rock and roll. Nació y se consolidó en la década de los 50. Durante los primeros años de la posguerra, las nuevas generaciones se vieron sacudidas por la introducción de un ritmo diferente, el cual buscaba ser una forma de expresarse y diferenciarse de otras generaciones, que habían sufrido diferentes acontecimientos de relevancia. De esta manera, los grupos más jóvenes comenzaron a realizar combinaciones de ritmos, principalmente el rhythm y el blues, incorporando otros elementos propios de la música country, dando como resultado de esta extraña combinación un ritmo muy característico, que rápidamente fue aceptado entre los jóvenes de las diferentes razas del pueblo norteamericano. Unos de los grandes exponentes que encontramos son Elvis Presley, The Beatles y los Rolling Stones. Los maravillosos años 70. Los años 70 pueden haber sido muchas cosas, pero aburridos seguro que no fueron. Se caracterizaron por nacimiento y desenvolvimiento de nuevos movimientos musicales. Solo recordemos la furia de la música disco, la cual mezcla elementos de géneros como pop personal, heavy metal, techno pop y glam rock, con algunos toques latinos. Uno de los impactos de esta década fueron las muertes de grandes artistas como Jimi Hendrix y Elvis Presley. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Come on.
come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Thank you.
about it, stir it. Like